sueño por las noches con este timbre y todo. Voy a acabar arrancándolo. Hola, muy buenas. Hombre, qué rápida, ya estás de vuelta. ¿Cómo de vuelta? Oiga, yo no estoy de vuelta de nada. ¿Me haces vestida así? ¿Pero cómo así? Pues, hay que estar moderno. Hay que estar moderno, venga ya. ¿Y los chavales? ¿Qué chavales? Oiga, perdón, pero desde que he llegado aquí, a esta casa, no ha hecho usted más que hacerme preguntas. Me doy un poco cotilla, ¿eh? Y ahora me llamas de usted. O sea, tanto insistir en que aquí no ha cambiado nada, que después de los millones tú sigues siendo la misma, que todo sigue siendo igual, y me llamas de usted. Uh-huh. Pues estupendo, como quieras. Como quiera la señora doña Victoria, ¿puedo hacer algo por usted? No, si yo no soy doña esta, doña Victoria. Doña, perdón, yo no soy doña Victoria. Victoria, claro, Victoria, sí, esa, exactamente. Sí, pues sí que puede usted hacer algo. Oye, ¿cómo me has dicho que te llamas? Ah, que no sabes cómo me llamo. No. Bueno, pues hace una hora, cuando se fue la señora, me llamaba Guillermo III, y ahora que ha vuelto la señora vestida igual que Arasca en los Pegamoides, me sigo llamando Guillermo III. Ay. Vamos, si no le gusta mi nombre, la señora puede llamarme como quiera, puede llamarme Félix, Mobutu, María Matilde, como usted quiera. No, fíjate, lo de María Matilde me atrae, pero no. Digo yo, me gusta mucho más Ataulfo. ¿Te importa que te llame Ataulfo? Hombre, importarme no, el caso es que yo la conteste, eso ya no lo sé si la contestaré. Vaya con la chocita que tiene mi cuerpo cerrado. Ajá. Es que soy tan modesta que a veces se me olvida hasta la casa donde vivo, hijo mío. ¡Ay, que me hundo! ¡Échame una mano, Ataulfo! Sí, yo le voy a echar una mano, doña Victoria, y me voy porque estoy un poco cansadito de que me tome el pelo, ¿eh? Ay, yo me voy. ¡Qué sofoco más tonto! Espera, Ataulfo. ¡Quieto aquí, Ataulfo! Vaya, con el hombrecito. Mira, y digo yo, ya que estás aquí y eres tan majo, ¿por qué no me enseñas el resto de la casa? ¿Eh? ¿Qué te parece la idea, Que te enseñe el resto de la casa. ¿Quieres que te enseñe el resto? Que la has captado, ¿no? O sea, has cogido la idea, ¿no? Y esto que es un juguetito nuevo, porque la casa la conoces tú mejor que yo. Ah, ya, pero yo qué sé. Ahí mira, unas copitas para coñá, ¿no? Copitas de coñá. Y digo yo, para variar un poco, ¿por qué no me lo vas diciendo así como si fuera un... Pues esto, un tour, ¿no? Espera, mira, micro. El micro. Parece que estamos en la OTI. Bueno, y ahora vamos a ir poco a poco viendo toda la parte de la casa que tú no conoces. Esta que ha montado la perdida con el dinero. Yo voy a seguir la corriente. Vamos a ver. Mira, esto de la voluta, que tiene tanta voluta, ¿verdad? ¿Qué es eso, voluta? Esta es la voluta. Esto es la aerodinámica chimenea familiar. Yo nada más lo digo, seguro que es una de esas familiar de esa aero, ¿qué has dicho? Aerodinámica. Aero de eso. Lo vas a estar a la mesa para sentarse. Para sentarse. Tenemos esa costumbre en esta casa que en la mesa vamos y nos sentamos. A mí me gusta, fíjate. Este es el aparador. Para comer. El aparador es para poner la vajilla. Ah, y luego no sé si se ha fijado usted aquí en esta salita. Calla, que no quería yo ni nombrarlo. Esos cuernos tan horribles, ¿de quién son? Que no me acuerdo. De papá. Digo, no, estos cuernos eran de don Alfonso. ¿Don Alfonso? Sí. Pobre hombre, por Dios, qué lástima. Vaya pedazo de cuernos que le pusieron. Y digo yo, y los pone ahí para que los vea todo el mundo. No eran de don Alfonso. No. Es que don Alfonso era muy aficionado a la caza. Ah. Entonces, estos cuernos eran de un ciervo un poco relamido ya, el pobre, porque ha pasado tiempo, que él mató. Entonces los puso ahí de recuerdo. Si quiere, podemos seguir viendo la parte de la... Sí, lo vamos a ir viendo todo. Pero dime una cosa. ¿Y te importa decírmelo en inglés? ¿En inglés? Sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo he hecho esos tours que he hecho yo en los viajes del Inserso. Hombre, es que yo voy mucho. Pues parece que no, pero lo hice en dos idiomas y no sabes cómo luce, ¿eh? Luce que es una maravilla. Luce que es una maravilla porque además parece que estás haciendo dos viajes, porque como no te enteras de nada... Pues vamos a... Esto es la cocina, this is the kitchen. ¡Ah! We are going to go to the kitchen. Nosotros vamos a entrar en la cocina, entremos. Oye, eso lo serás tú, ¿eh? Sí. Y ahora, we are going to close the door of the kitchen. ¿De kitchen de qué? Cerramos la cocina de la puerta, ¿no? La puerta de la cocina. ¿Qué te pasa, Vicky? ¿Estás enfadado conmigo? No, hijo, no. ¿Qué va? ¿Por qué voy a enfadarme contigo, tonto? Es que como estás tan seria, no has hablado nada en todo el camino. Bueno, porque a veces, no sé cómo explicarte, pero las personas se vuelven ambiciosas... Y ahora se pone a comer la muy cerporra. Hola, Vicky. Hola. ¿Vicky? Un momento, no os mováis. Ni un centímetro, ¿eh? Ni un centímetro que os estoy vigilando. Bueno, ¿qué? ¿Nos podemos mover ya? Ven acá un momento. ¿Tú crees que es posible estar en dos lugares al mismo tiempo? Pues hijo, no lo sé, pero yo lo intento todos los días. Pues enhorabuena, tía, porque lo has conseguido. Entra en la cocina. Yo también quiero entrar. No, tú no entras, que Vicky tiene que tener una conversación con ella misma. ¿Me sigues?